Annyeonghaseyo chingus, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video. Seguramente ya leyeron el título de aquí abajo, así que sin decir mucho en la introducción vamos a comenzar con el video para que pues te enteres de esta desagradable noticia. La famosa maldición de los 7 años se vuelve a hacer presente en el K-Pop. Esta vez la víctima es el grupo femenino de Starship Entertainment, SISTAR. Grupo femenino que durante los últimos años ha recibido mucha atención luego de haber ganado en 2013 el premio a mejor performance femenino por el tema Give It To Me y en 2014 el premio a mejor grupo femenino en la entrega de los Mnet Asian Music Awards para 2014. Pues ahora el grupo ha anunciado a través de su agencia que terminarán su trabajo como grupo después del lanzamiento de su último álbum, que se espera sea lanzado en los últimos días de mayo. El 22 de mayo del 2017, la agencia del grupo informó de forma oficial que SISTAR terminará sus promociones como grupo y que estaban en conversaciones con dos de las miembros para renovar sus contratos y ser lanzadas como solistas, mientras que Bora y Damson se espera que continúen su carrera dentro de la actuación. Aunque el motivo de la separación no se dio a conocer, se cree que es debido al término del contrato del grupo con Starship. Esta noticia tomó por sorpresa a todos los fans del grupo y del K-Pop, ya que SISTAR se trata de uno de los grupos femeninos importantes que contribuyó a que la segunda generación del K-pop expandiera la música coreana al extranjero. I Like That fue el último tema a la fecha que promocionó el grupo y es considerado por los especialistas del K-pop como una canción que transmite la esencia del grupo. Dentro de sus temas más conocidos se encuentra So Cool, Alone, Give It To Me, Touch My Body y I Like That. SISTAR debutó hace 7 años, en junio de 2010, bajo el manejo de Starship Entertainment. Integrado por Soju, Hyolyn, Bora y Damson, el grupo lanzó su primer single bajo el nombre de Push Push, el cual en poco tiempo logró entrar al top de las listas musicales de Corea del Sur. Posteriormente a esto, SISTAR logró conquistar el gusto del público y a partir de este momento la fama del grupo comenzó a aumentar al ser considerado de los grupos pioneros en llevar la música de K-pop a otros continentes. En diversas ocasiones SISTAR llegó a competir con grupos femeninos como 21, 4MINUTE y Girls' Generation. En 2011 se creó la subunidad SISTAR 19, que debutaron con su single My Boy, pero su máximo éxito llegó en 2013 cuando la subunidad publicó su primer y único mini álbum, Go Not Around Any Longer. A inicios del mes de mayo de 2017, la agencia de SISTAR reveló que el grupo estaría haciendo su tan esperado comeback con un nuevo álbum que sería lanzado en junio. Pero el día 22 de mayo, la agencia reveló que el álbum sería lanzado a finales de mayo y que este sería el último trabajo que SISTAR lanzaría, ya que después de las promociones, el grupo se disolvería para que cada integrante buscara su futuro con sus respectivas carreras. SISTAR pasa a formar parte de los grupos femeninos de K-pop de la segunda generación en desintegrarse. Anteriormente, grupos como 4MINUTE, Wonder Girls y 21 se han ya desintegrado. Y pues bueno chingus, esa es la nota del día de hoy. Yo la verdad es que me sorprendí mucho cuando la leí, porque justamente fue anoche. Yo estaba en Instagram y una seguidora del canal me mandó la noticia a mi Instagram. Entonces me fui rápido a Twitter y a varios sitios de noticias de K-Pop. Y era cierto, SISTAR anoche estaba anunciando su desintegración. La verdad es que fue como que what, porque SISTAR es uno de mis grupos femeninos favoritos. No puedo decir que el más favorito, pero sí como está dentro de mi top 5 de grupos favoritos. Aparte siento que el concepto y el estilo de SISTAR era único. Eran como muy sexys pero sin llegar a ser zorriles. Wow, estamos viendo cómo los grupos de K-Pop
legendarios se están empezando a desintegrar y poco a poco se va quedando atrás la segunda generación de K-pop. Y pues bueno, espero acá abajo sus comentarios, ustedes díganme qué opinan. ¿Qué opinan de que los grupos legendarios de K-pop se estén ya empezando a separar? ¿Y quién creen que es el próximo grupo de K-pop que anuncia su separación? Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, se las dejo acá abajo en la caja de descripción también. No olviden suscribirse al canal, ya estamos muy cerca de los 100,000 suscriptores, eso me emociona mucho. Píquenle al botoncito rojo que dice suscribirse y al lado hay una campanita. Si le pican, la magia sucede, YouTube les avisa cada que yo suba un nuevo video. Y pues nada, recuerden que yo soy Shiro para Shiro no Yume y nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.